La Procuraduría de Justicia presentó a los medios de comunicación a uno de los dos responsables de haber consumado el ataque a la comandancia del municipio de Asientos el pasado 2 de diciembre. Las investigaciones los llevaron a dar con el paradero de Juan Antonio Olague Zamorano, alias el Kevin, de 23 años de edad, originario de Cihuatlán, Jalisco y avecindado en la ciudad de Loreto, Zacatecas, quien por cierto para este momento ya ha sido consignado al Cerezo a disposición de un juez para enfrentar un proceso penal. Tanto él como otro sujeto que todavía es buscado, irrumpieron de manera violenta en el edificio policíaco y en donde, tras un enfrentamiento, le quitaron la vida al director de la Policía Estatal, Mario Alberto Silva Reyes, y además resultó lesionado el oficial de la Policía Municipal, Isaías Dávila López. Fue el pasado 2 de diciembre de 2012, cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando los dos sujetos integrantes de una organización criminal llegaron a bordo de una camioneta a la comandancia de Asientos, reconstruye el procurador. Ingresaron de manera intempestiva y violenta a la comandancia del municipio de Asientos, en Aguascalientes, a bordo de una camioneta marca Mitsubishi tipo Outlander en color blanco, con placas del estado de Nuevo León, y la cual presentaba reporte de robo. Y una vez en el interior de la comandancia, dicha intromisión trata de ser controlada por los oficiales de la corporación, pero al pretender acercarse al vehículo, los probables responsables accionaron sus armas de fuego que portaban en contra de dichos oficiales, logrando herir al oficial Isaías Dávila López. Cuando el director de dicha corporación fue notificado que algo estaba sucediendo en la comandancia, se trasladó de inmediato hasta dicho sitio sin imaginar que al momento en el que iba ingresando, ya los sicarios lo estaban esperando con las armas empuñadas y disparando en su contra en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Posteriormente, los inculpados fueron amagando a los oficiales que se encontraban en el interior de la comandancia, desarmándolos, acción que realizaron en forma rápida y violenta. Una vez sometidos y desarmados dichos elementos, fueron llevados a las celdas de la dirección, utilizando a dos de ellos para apoderarse de las armas que se encontraban en dicha comandancia, en el cuarto de armas, y mover algunos vehículos. Luego de mover varios vehículos, los sicarios pudieron escapar con el botín que buscaban desde un principio, las armas de la comandancia del municipio de Asientos. Instantes después acudieron elementos de la Policía Estatal a la comandancia de Asientos para auxiliar, toda vez que veían que no respondían en la frecuencia de radio, pero los agresores ya se habían retirado, por lo que comenzó un operativo para tratar de localizarlos, logrando ser ubicados los vehículos mencionados cuadras más adelante, encontrándose en el interior las armas de fuego que habían sido sustraídas, las armas de fuego y el parque que habían sustraído. Y los agresores se llevaron después del ataque. Estos individuos, una vez que lograron huir, según nos refieren, se trasladaron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y posteriormente logramos ubicarlos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo detenido por elementos de la policía ministerial de esta institución, Juan Antonio Olague Zamorano, alias el Keiko. Del segundo agresor, el procurador asegura que está plenamente identificado y que ahora el trabajo se concentra en localizarlo. Por lo pronto, el único detenido y señalado como responsable de haber disparado en contra del director de Seguridad Pública de Asientos y quitarle la vida, ya se encuentra en el Cerezo. Juan Luis Díaz, ABC.